Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy los invitamos a comenzar el programa hablando de una personalidad muy, muy importante, porque en sus roles como escritor, periodista e investigador, Osvaldo Bayer ha defendido los derechos humanos y levantado la voz frente a las injusticias sociales y las persecuciones políticas. Por estos motivos, la Universidad Nacional de Entre Ríos le entregó el máximo reconocimiento que le puede otorgar, que es el título de doctor honoris causa. Estuvimos allí, en el barrio de Belgrano, en el Tugurio, como bautizó el escritor Osvaldo Soriano a la casa de Bayer, donde, rodeado de libros, su extenso archivo e incontables recuerdos, recibió la distinción de manos de las autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Facultad de Trabajo Social. ¿A quién se le ocurrió eso? Muchísimas gracias. A mí, porque yo estoy en una cátedra en primer año de la Facultad de Trabajo Social. Y es una cátedra donde vamos trabajando, es historiografía. Y nuestra intención es justamente trabajar y recuperar las luchas del pueblo argentino, de los distintos actores, y entender la historia junto con la política, como una dinámica y donde el conflicto es permanente y se va resolviendo y va siendo un motorcito que es el motor de la historia en todo caso. Y que hoy lo que somos y cómo estamos tiene que ver con ese pasado que es presente y que a la vez va a ser el futuro, como decimos. Doctor, esta es la resolución del Consejo Superior, que lo designa doctor honoris causa. Qué hermoso. Mucho para nuestra universidad. Así que qué hermoso. Nos alegramos mucho de estar acá con usted. Y este es el diploma que le entrega la decana. Ustedes no saben la emoción que viene. Acá tiene, ¿viste el diploma de doctor? Es increíble, una más. Más. Preciosa. Bueno. Niños, mi emoción profunda. Muchísimas gracias, querida. Qué hermoso, qué hermoso. Lo voy a poner en un lugar, en el mejor lugar de la casa. No hay ya lugar, pero. No, bueno, pero. Pero qué hermoso, querido. Este es el libro de honor de la universidad. Uy, han escrito mucho. Tenemos tres hojas escritas tenemos sobre usted. ¿Así? Después se la va a leer, se la van a leer, está en la carpetita que también le entregaron. Muy bien. Es la resolución por la cual el Consejo Superior de la Universidad le otorga este título. Chicos, la emoción más profunda. Solamente les puedo escribir esas cosas, pero yo voy a redactar todo un escrito sobre esto. Una especie de tesis universitaria sobre lo que sentí y lo que tiene que significar un premio así. Y después se los voy a mandar. ¿Me entienden? Pero hoy, perdónenme, estoy muy viejo. Sigue la lista de regalos, don Osvaldo. A ver, queremos que lo abran. El libro Revolución y lucha por la organización de Juan Antonio Villar. En primera y segunda década de la Revolución 1819-1829. Muchísimas gracias. Docente de la Facultad de Educación de nuestra universidad. Y qué bueno, y lo traíamos. Y estas son publicaciones bello. De la universidad. Juan José Manauta. Fui muy amigo de la hija yo. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Qué escritor, ¿eh? Muy bueno, sí. Se nos murió. Pero muchas gracias, querido. Muchas gracias. Bueno, esto es otro obsequio desde nuestra Facultad de Trabajo Social.
tenga algo un poco autóctono. Y que ya aprovecho para decirle que todos me pidieron que le mande muchos saludos y un beso y un abrazo fuerte. Qué lindo. Desde nuestra facultad. Gracias por haber podido ir. Lo mismo que distintos organismos del derecho humano, sí, que también habían estado esperando la presencia. Muchísimas gracias. Sí. Es para las tardes frescas, ahora viene otoño e invierno. Vicuña Andina. Sí, eso es como tejido tradicional de Catamarca. Exacto. Un abrigo. Gracias, querido, gracias a todos. No, gracias. Me siento importante ahora. Continuamos en propuestas y hablando de un hombre revolucionario, pasamos a hablar ahora de un evento que fue realmente una revolución, un cambio para nuestro país, para la manera de concebir la educación pública superior. Estamos hablando de la reforma universitaria de 1918. Este evento fundacional y fundamental para cambiar la manera de enseñar y de aprender. Por eso, en este video que realizó la Secretaría de Extensión Universitaria de nuestra universidad hace algunos años, vamos a revisar a esos eventos fundamentales y también cuáles fueron sus consecuencias. La reforma universitaria. La reforma universitaria fue un acontecimiento de trascendencia nacional y latinoamericana que sobrepasó los límites del ámbito universitario. Consagró principios que sellaron el futuro de la universidad al destino mismo de su pueblo y de sus instituciones. Este movimiento sacudió las obsoletas estructuras de una universidad sustentada en dogmas y negada a las mayorías. El anhelo transformador de los jóvenes del 18 no se reducía solo a lo académico, identificando a la educación y en particular a la universidad como una herramienta indispensable para el desarrollo de la sociedad. En 1918 había 5 universidades en la República Argentina, 3 nacionales, Córdoba, Buenos Aires y La Plata, y 2 provinciales, Santa Fe y Tucumán. En la Universidad Nacional de Córdoba, los cuerpos directivos no se renovaban jamás, sus miembros eran vitalicios y ni siquiera el cuerpo docente tenía representación en su conducción. El 15 de junio de 1918, la Asamblea Universitaria debía designar al nuevo rector. Una multitud de estudiantes la interrumpe y desaloja a los asambleístas. La Asamblea de todos los estudiantes de la Universidad de Córdoba decreta la huelga general. Justamente fue en Córdoba, en 1918, porque era la Universidad de Córdoba, la más vieja del país, era al mismo tiempo la más cerrada, la más aristocrática, la más aislada de las nuevas realidades que en ese momento se vivían en el mundo y en nuestro país. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. El manifiesto liminar, redactado por Deodoro Roca, expresa el sentimiento de los jóvenes universitarios, conteniendo a su vez los caracteres fundamentales que acompañarán al movimiento reformista. El hecho de que por primera vez en la historia de la humanidad alguien planteara que el centro de la educación debían ser los estudiantes desde el punto de vista de su participación en el diseño de ese mismo sistema educativo, no es poco. Duele mucho que sea tan poco conocido y sobre todo teniendo en cuenta que surgió en nuestro país, en Argentina y en el interior de nuestro país. Creo que reaccionó esa juventud con 3 banderas básicamente muy claras que tienen, pienso yo, absoluta vigencia hasta hoy, como son la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad,
que es esta revolución copernicana en la concepción de la educación superior, que decíamos al comienzo, la unidad de los pueblos latinoamericanos y la modernización, la transformación y la modernización de los planes de estudio que estaban absolutamente enajenados de la realidad argentina de aquel momento. Los principios de la reforma del 18 están vigentes de manera absoluta, en su totalidad, como están vigentes principios mucho más viejos, con los principios surgidos en la Revolución Francesa de libertad, igualdad, fraternidad, o los mismos principios que dieron origen a nuestra Revolución de Mayo. Creo que están absolutamente vigentes los principios. Y creo que no es casualidad que cada tanto, cuando avanzan los sectores conservadores sobre el poder, de manera sistemática, avanzan sobre algunas cuestiones que fueron banderas fundamentales de la Reforma del 18, tales como la gratuidad de la enseñanza, tales como el ingreso irrestricto, es decir, la no restricción de ingresar a la universidad a todos los sectores, a los hijos de todos los sectores y fundamentalmente de los sectores más desprotegidos de la sociedad. A través del manifiesto, los estudiantes impugnaban con crudeza a docentes y autoridades, pero anclaban en la sociedad los problemas y sus soluciones. La reforma, en lo inmediato, señala Gabriel del Mazo, es una protesta por el estado de atraso espiritual, docente y científico, y por su gobierno oligárquico. Pero la misma solo podrá comprenderse como parte de una transformación más profunda, más amplia. Deodoro Roca, una de las mentes más brillantes de aquel movimiento, decía que la reforma universitaria nunca se completará hasta que no haya una reforma social. Y un poco esto tiene que ver con esto que decíamos de la universidad como isla. Indudablemente, lo que la Universidad Argentina ha aportado al conocimiento, al pensamiento, a la investigación científica en Argentina ha sido extraordinario. Y aún hoy sigue manteniendo un nivel académico importante, reconocido en el mundo, pero no va a lograr insuflar o transmitir todo lo que tiene para dar mientras la comunidad en la que está inserta no sea transformada también. Y esa es la limitación que tiene, o parte de la limitación que tiene, el programa político con mayúscula, de la reforma universitaria del 18. El primer Congreso de Estudiantes Universitarios, reunidos en 1918 en Córdoba, fue el encargado de dar la primera forma orgánica a una serie de propuestas e ideas, audaces para la época. Asistencia libre, periodicidad de las cátedras, concursos para designar docentes, cogobierno, democracia de la universidad, gratuidad de los estudios, autonomía de la Casa de Altos Estudios, son algunos de los principios sostenidos por aquella juventud que ya no pide, exige, se le reconozca el derecho a pensar por su propia cuenta. En el caso de las universidades, creo que no se transmite a los estudiantes el sentido de la reforma del 18. Creo que el estudiante común probablemente ignora que forma parte del gobierno de la universidad, no sabe que tiene representantes que deben defenderlo, que no deben limitarse a cosas que son importantes, como son los apuntes, las becas, la discusión por las pequeñas cosas de todos los días, sino que tiene representantes que están ahí para discutir planes de estudio, para discutir cómo investiga la universidad, para discutir cómo se financia la universidad, para discutir qué modelo de país queremos, para discutir todo lo que tiene que ver con el futuro de este país, que indiscutiblemente los reformistas del 18 lo imaginaban distinto y que son, creo yo, los jóvenes los que tienen la posibilidad de hacerlo distinto. Por eso digo que los principios de la reforma del 18 están absolutamente vigentes y que en todo caso lo que hace falta es que los que sienten el fuego de la reforma dentro de su corazón difundan ese ideario y discutan de qué forma se lleva adelante, porque podemos ser razonables o mesurados en las formas, en las medidas que tomamos para llegar a un ideal. Lo que no podemos
dejar de ser es audaces en los ideales. Más allá de todo lo que significa como efemérides, yo creo que si no se rescata el significado profundo de lo que significó ese movimiento, no hay salida. Es decir, el objetivo no es una universidad reformada, sino que el objetivo es una universidad reformista. Es decir, que permanentemente esté en trance de transformación, de progreso, de crecimiento, y donde, por ejemplo, los distintos sectores que conforman la comunidad universitaria ejerzan efectivamente un cogobierno. Y en ese sentido, los reformistas del 18 tenían muy claro que para eso, por ejemplo, el cogobierno tenía que ser igualitario. Todos los sectores tenían que estar representados igualitariamente, y todos los sectores, no algunos. Aún hoy, la universidad no ha logrado culminar la tarea emprendida por aquellos jóvenes idealistas de la Córdoba de principios del siglo XX. Recoger sus ideas, repensar el papel de la educación universitaria y el país, aceptar el desafío de llenarla de vida, es tarea del presente. Tomando las palabras del Manifiesto Liminar, podríamos decir que contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Continuamos en propuestas y en este caso le vamos a dar el paso a nuestra sección El Oficio de Crear, de la mano de El Río Las Trae, un conjunto integrado por mujeres, ellas son de las ciudades de Santa Fe y de Paraná, que realizan música propia, con letras y composiciones que tienen ritmos latinoamericanos y reminiscencias en sus timbres a nuestro folclore, pero muy, muy originales. Por eso, en El Oficio de Crear, hoy El Río Las Trae. El Río Las Trae es un grupo de folclore fusión de impronta latinoamericana integrado por artistas de las dos orillas del Paraná: Analia Bosque, Celina Federic, Silvia Salomone y Daniela Ranallo. Un poco elegimos para trabajar ritmos dentro de lo argentino y latinoamericano. Pero es muy libre, la puerta de entrada, de acceso al acto creativo puede salir de una frase, de una secuencia de acordes, de una melodía que te levantaste cantando, o de una pequeña historia, de un personaje, como surgió también un tema que tiene Rusa. Puede salir de infinidad de puertas, de disparadores. Y bueno, por supuesto, el conocimiento de la música después lo hace entrar en una forma. Esto de la creación propia es me parece el motor del cuarteto, actual cuarteto. Eso, ¿no? De escribir y motivarse y la creación en sí. Así sea en un pueblito pequeño, en una gran ciudad, siempre es el mismo entusiasmo, el mismo corazón, siempre. Cuando el verde y el celeste se unen en lontananza, se acoplan las emociones.
embrujano tres viesteras, guitarreadas con amigos, enlazando almas completas. Chacarera, chacarera, yo he de vivir cantando a mi campo santiagueño, cuánto lo estoy añorando. Cuando el verde y el celeste se unen en lontananza, se acoplan las emociones con el canto en la alabanza. Y se fue. Continuamos en Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y ahora vamos a dedicarnos a la artesanía, a tradiciones pasadas de generación en generación y la utilización de algunos recursos de nuestra naturaleza que de a poco van cayendo en desuso, y es importante quienes realizan un trabajo artesanal para recuperarlas y sostenerlas, como es el caso de la utilización de semillas y diferentes elementos naturales para realizar tinturas. Todo esto en la tradición que nos viene desde Salta, desde Cafayate, a través de estos artesanos que recorrieron la 30ª Fiesta Nacional de la Artesanía en la ciudad de Colón, hoy en el oficio de crear. Soy Carmen Millán, vengo de Cafayate, Salta, y estos son mis trabajos. Trabajo en distintos tipos de fibras, todas naturales de la región, y el teñido, que es mi especialidad, son también de plantas tintorias del lugar. La fibra es el material con el que trabajamos, ya sea de oveja y de llama, que son típicos de la zona, o en este caso, por ejemplo, tengo seda, que estoy también aplicando. Estoy trabajando con las distintas fibras en el teñido para ver y comparar, haciendo muestras de los tintes naturales. Mi papá fue el que me enseñó, cuando íbamos a buscar leña al monte, cuáles eran las plantas que tenían y qué parte. Y después, en el tiempo, yo me puse prueba y error a buscar los colores. También hice algunas capacitaciones, como en el caso del añil. Y de ahí es ponerse a trabajar. O sea que es un poco heredado, y las ganas de la pasión por sacarle a las plantitas el color. Yo voy al monte, busco las plantas, también en mi casa tengo, recojo las plantas en el momento que tiñen. Uno tiene que estar atenta a los ciclos de la naturaleza, porque hay plantas que tiñen en un determinado momento y pueden ser cáscaras. Las raíces no las toco, generalmente son hojas, flores, semillas, o en este caso es un parásito que crece en la tuna. Entonces voy buscando, recojo en el momento adecuado, porque por ejemplo las cortezas las tenés que sacar en otoño, las hojas generalmente en verano, y con eso voy, lo recojo, lo dejo macerar en agua, porque y después eso se hierve. Por otro lado, hay que aplicar en la fibra o en la lana un mordiente, que es el que hace que se fije el color. Entonces tengo que hervir, y después recién ahí cuelo la planta, y esa lana ya puesta con alumbre, que generalmente es lo que uso, va a ser teñida recién. O sea, es un proceso como de una semana para lograr un color. Y siempre uno tiene que estar atento, como te digo, es un trabajo de día a día, de tratar de sostener las plantitas, de ir a buscarlas, de probar los colores, pues inclusive... por ahí trabajé con una planta, la seguí durante las distintas estaciones, y entonces logré distintos matices.
extienden mucho los viñedos, o sea, es una zona productora del vino, y entonces grandes bodegas vienen y compran extensiones muy grandes y van acabando con el monte, porque necesitan limpiar todo para sembrar la viña. Entonces, bueno, estoy haciendo en mi casa, tengo naturalmente algunas plantas y, bueno, estoy trayendo del monte algunas y semillas también para no quedarme sin el material. Sería interesante que se tenga en cuenta realmente, que verdaderamente se tenga en cuenta la naturaleza, que verdaderamente se tenga en cuenta a los artesanos, que somos transmisores de una cultura, ¿no? Se acaba porque nomás. Mi sangre te llevo, Santa querida. Y llegamos de esta manera al final de estas propuestas del día de hoy. Los invitamos a volver a ver este y cada uno de nuestros programas a través de tv.uner.edu.ar. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.